estoy con el grupo, la banda que ustedes adoran. Ellos están a punto de abrir pues el Hollywood Forever, el festival del Día de los Muertos aquí en Los Ángeles, y ustedes van a ser pues prácticamente el estelar. ¿Cómo se sienten? Contentos de estar nuevamente acá en el área de Los Ángeles y contentos de participar en este festival, ¿no? Rescatando y preservando las raíces mexicanas, esta celebración de Día de Muertos, que yo creo que acá también de alguna manera conecta a la gente con todo lo que México es y representa. Y pues muy, muy honrados de ser de participar esta noche. Y para que la gente entienda, estamos justamente en el cementerio de Hollywood Forever. Estamos rodeados de tumbas. Así. Estamos aquí en el Zacatito. Pues ya mejor traemos el picnic acá, ¿no? Sí, mira, para hacer como la tradición mexicana lo manda, irse a comer al cementerio, irse a echar unos tragos, a cantarle a los muertos en el cementerio. Mira, nosotros vamos a hacer también lo propio mañana aquí. ¿Y ustedes lo hacen normalmente en México? ¿Tienen esta tradición familiar? Ok, sí, de las ofrendas, de la conmemoración de nuestros muertos, sí lo hacemos. Yo trato de inculcarle a mis hijos esa tradición, ponemos nuestra ofrenda en la casa y hacemos todo esto tan bello, pero realmente esta es nuestra primera vez como Panteón Rococó tocando en un panteón. Entonces en México pues creemos que es imposible o impensable hacerlo en los panteones. Pues hay ciertas leyes que lo prohíben. Pero ahora pues estamos aquí en Hollywood y vamos a aprovechar la ocasión de este festival, que ya sabemos que lleva muchísimos años realizándose y que vemos que hay una cantidad de artistas impresionante, y pues para nosotros va a ser nuestra primera vez de un panteón en el panteón. Oye, ¿por qué Panteón Rococó? Pues el nombre viene justamente tomado de una obra de teatro del escritor mexicano ya fallecido Hugo Argüelles, y de ahí es donde se decidió tomar el nombre de la banda, ¿no? La obra completa es El Cocodrilo Solitario del Panteón Rococó, pero pues bueno, era muy largo, entonces acá el compañero Darío fue quien propuso el nombre, y con el paso del tiempo pues el Panteón Rococó se volvió en un ente, en un carácter que simboliza muchísimas cosas en lo que es la música que nosotros hacemos, ¿no? Y adquirió su propio nombre, así es, su propia importancia, que incluso el mismo Huarguelles en algún momento manifestó como esa alegría de que hubiera una banda llamándose como su obra, ¿no? Qué interesante. ¿Y dónde se conocieron ustedes? ¿Son amigos de la infancia? Pues no de la infancia, pero sí de la postadolescencia. Nosotros nos conocimos en la preparatoria, una preparatoria de la UNAM, al norte de la Ciudad de México. Y bueno, algunos de los otros compañeros, bueno, Darío es primo de uno de los exintegrantes, y nos fuimos, bueno, tocábamos más o menos en la zona del norte de la ciudad, y pues por ahí nos fuimos enlazando unos con otros, pero vamos, el punto donde nos coincidimos fue un poco en la preparatoria. ¿Y cómo se dividen, digamos, el trabajo, o quién compone, quién escribe, cómo se lo dividen? Pues imagínate, para una banda que es de tantos integrantes, de repente el poder ponernos de acuerdo y el poder como coincidir en muchísimas cosas, pues ha sido algo complicado, sí, pero yo creo que también los 23 años que llevamos de carrera también dan muestra justamente como de esa disposición y del creer en el proyecto por parte de cada uno de los integrantes, ¿no? Repartimos actividades en muchísimos tipos, desde la parte administrativa, la parte operativa de la banda, que también es algo que a veces el público no piensa, ¿no? Piensa que nada más es subirse a tocar y ya está. Pero conlleva muchísimas cosas en cuestión administrativa, de proyección, de muchísimas cosas, y pues siempre tratamos como de estar todos involucrados y de alguna manera distribuir las actividades, las tareas, acorde también al skill del individuo, ¿no? Entonces, pues eso nos ha permitido ya tener una trascendencia de 23 años en la industria, de ir por todo el mundo tocando nuestra música, cruzar las fronteras, ¿no? Ir a lugares que jamás como banda hubiéramos pensado estar, ¿no? Europa, norte de África, mismo todo el norte de América, Sudamérica, ¿no? Y creo que en ese sentido ha sido parte pues de toda esa organización clave que hemos tenido que desarrollar pues para no acabar pues matándonos, ¿no? Y de cierta manera también ustedes son activistas a través de la música. Ustedes protestan lo bien y lo malo, o lo que ustedes ven que debería de cambiar para las personas, ¿no? Son activistas, se consideran activistas. Pues más allá de activistas, consideramos somos miembros de esta sociedad, y como tal
no podemos también aislarnos, ¿no? Un artista que se aísla completamente a la sociedad y que no toma en cuenta todo el alrededor, pues también está desperdiciando un montón de situaciones y de inspiración que puede venir para los chicos, para la juventud, sobre todo, que es el target al que nosotros nos dirigimos, ¿no? No protestamos, consideramos más que es como analizamos nuestro entorno, salimos a la calle, vemos qué pasa en nuestra comunidad y manifestamos las inconformidades que tiene la mayoría de lo que vemos en la comunidad, ¿no? Y eso de alguna manera nos ha llevado a otros lugares a exponer nuestra música y a de repente pararnos en lugares como Madrid y darte cuenta que la realidad de Madrid no dista mucho que la Ciudad de México, o venir a Los Ángeles y saber que la realidad es también igual de cruda y de injusta como lo es en la Ciudad de México, ¿no? Y creo que esas circunstancias con la música se van hermanando y es lo que nos hace pues realmente ser una banda más social que política, ¿no? Ándale, social, activismo social. ¿Y qué opinan de lo que está pasando? Porque estamos viendo un activismo social, marchas, la gente está... ya está cansada y mira, miles de personas han salido a marchar. No, yo creo que es un derecho manifestarse en las calles, siempre es un derecho de la sociedad civil, de la sociedad organizada, y es la muestra de que, pues bueno, se tienen que cambiar las cosas, ¿no? De que los gobiernos pongan atención a lo que está pasando, ¿no? Los mensajes, digo, en México pues constantemente hay marchas, como lo dice mi compañero. Nosotros nacemos la banda nace después del 94, después de un movimiento armado indígena en México que se levantó en contra del gobierno. Entonces pues también nos impregnó mucho esta parte de lucha, ¿no? Y que hasta hoy en día pues para nosotros es importante. Y pues, pero es prácticamente como, yo creo que es un derecho, y Panteón Rococó desde su trinchera, que es la música, estamos ahora sí que manifestándonos con nuestro derecho. ¿Cuál es esa canción que ustedes creen que pinta la situación que estamos viviendo los mexicanos aquí en Estados Unidos? Porque vivimos una situación distinta a la del mexicano en México, ¿no? Porque acá también sufrimos, o sea, y le sufrimos bastante, ¿eh? Pues, ¿qué será? Híjole, yo creo que hay tantas canciones, desgraciadamente, nos damos cuenta que canciones que se escribieron hace 30 años son... igual de vigentes por la misma problemática, ¿no? Y ahora viendo las caravanas que vienen desde Honduras, de Guatemala, híjole, pues es triste darse cuenta que, bueno, prácticamente es un éxodo, ¿no? Gente que sale de sus países porque tiene una necesidad muy importante de sobrevivir, ¿no? Más allá de la parte, digamos, económica, ya se vuelve una cuestión pues vital, ¿no? Donde si no, hay historias muy desgarradoras, ¿no? Donde si no, la gente está tan amenazada que si no, abandona todo por lo que ha luchado, ahí ya tiene amenazas de muerte, ¿no? Y pues es feo que darnos cuenta que los gobiernos no escuchan, y darnos cuenta que no toman el en cuenta un derecho humano que es la migración, ¿no? El ser humano es por naturaleza emigra, y es triste darnos cuenta que estamos cerrando fronteras y cerrando, poniendo muros en lugar de abrirlos, ¿no? Es un derecho humano, ¿no? La migración. Claro, y fronteras donde realmente pues no las necesitamos. El mexicano está aquí, pero mira, Los Ángeles, ¿qué es? Cuando vienen a Los Ángeles, ¿qué sienten? Es una relación simbiótica la que tenemos los dos países, ¿no? Sobre todo el llegar acá para nosotros también es una... es un motivo de mucha alegría también, porque viene muchísima gente, obviamente, al concierto esperando ver a Panteón Rococó, pero tomamos que Panteón Rococó es como el pretexto. Es el pretexto para reunirse, para reencontrarse entre amigos, para reafirmar muchas veces su condición de migrantes, pero sí también de mexicanos, de salvadoreños, de guatemaltecos, de colombianos, de venezolanos, de muchísimas nacionalidades, de todo el cúmulo del mosaico que existe en esta tierra, ¿no? De gente. Entonces, parte de eso yo creo que es tomar el pretexto de la música para venir, reunirnos, celebrar, reafirmarnos como tal, salirnos de la dinámica del trabajo laboral, que normalmente es lo que se viene a hacer acá, a trabajar. Y creo que en ese sentido, tomar a Panteón Rococó como ese pretexto le da la emoción a la gente. Aparte viene siempre, yo insisto, esta parte de implícita de nostalgia, de añoranza por la tierra, y creo que es importante cuando llegas y lo experimenta un chico que estuvo hace 5 años en México y se tuvo que venir aquí por la calidad de vida que estaban sufriendo allá, o lo mismo un chico que nació acá y que de repente le llama mucho la atención lo que sus padres o sus abuelos hablan de México, y entonces hay un choque cultural impresionante aquí que yo lo he visto y creo que lo hemos experimentado en todos los conciertos.
¿Ustedes se vendrían para vivir a Estados Unidos? Mira, yo creo que para nosotros es como Estados Unidos. A veces decimos, por ejemplo, esta parte, lo que más me gusta de Tijuana es San Diego, ¿no? Porque pues, es tanta la relación con Estados Unidos, todos los mexicanos tenemos un familiar acá, es como en casa, o sea, realmente es más raro, por ejemplo, ir a Europa, ¿no? Estados Unidos, pues nosotros venimos y comemos música. México, ¿no? Y por ejemplo, el día de mañana nos platicaban hace rato la historia del cementerio, ¿no? De cómo el dueño del cementerio, pues, un día fue a México en Día de Muertos y se impactó con la cultura, ¿no? Fue dicen que fue a Janitzio y se impactó y que dijo, no, pues, yo lo tengo, su cementerio, pues, yo lo tengo que se presente como en México, ¿no? Entonces, yo creo que esas son unas muestras de cómo la cultura, cómo la diversidad enriquece más, ¿no? Y cómo se pueden tejer estos puentes, entre los norteamericanos, mexicanos, o sea, como lo dices ciertamente, ¿no? A cero fronteras y disfrutamos más todo ese encuentro como pueblos, ¿no? Y yo creo que por eso el festival mañana tiene ese ingrediente que a nosotros nos encanta y lo vamos a disfrutar. Y platícame de este nuevo sencillo, el último ska. ¿Ska? ¿Lo dije bien? Ska, el último ska. Bueno, ska, el último ska, una canción muy linda que nace de una historia... Desamor, ¿verdad? Pues más que... ¿Qué le rompieron en el corazón aquí? Desamor es una historia que habla justamente de una pérdida que tuvo una persona del público en algún momento de su historia. Se conocieron con una canción de Panteón Rococó, él la enamoró con una canción de Panteón Rococó y después a la postre se volvieron pues cómplices, novios de conciertos, iban a todos los festivales cuando Panteón Rococó se presentaba en Guanajuato, siempre estaban yendo allá y un día pues esta persona pues fallece en un accidente, me parece, y su esposa pues se comunica conmigo, me platica la historia y esa historia pues está reflejada un poquito ya, que son de las cosas que creo que como músicos a veces no pensamos hasta dónde llega la música de nosotros, hasta dónde permea la vida de las personas. Uh-huh. Y es un homenaje pues justamente a todas esas personas que viven las historias o nos hacen partícipes de su vida a través de las canciones de Panteón, ¿no? Entonces es una historia real de una persona, sí, o sea, que los contacta. Exactamente, trata como de esa parte de lo que es el sentimiento de perder a alguien y querer que se quede contigo a pesar de todo, ¿no? Y que darías todo porque al menos pudieras bailar con esa persona una vez, porque pudieras cantar con ella una vez, tomarte un trago, ir a comer, qué sé yo, aunque fuera por última vez, ¿no? ¿Y qué les gustaría que la gente supiera de ustedes? Que a veces nosotros hacemos entrevistas, pero a las personas que quisieran compartir algo, ¿qué les gustaría a ustedes compartir que no se les ha dado la oportunidad aún de compartir con el público? ¿Lo darías tú? Ah, pues mira, por ejemplo... La palabra. Algo que ustedes de verdad quieran que sepan. Pues mira, que al final de cuentas somos humanos como toda la gente, que tenemos emociones, que sufrimos, que gozamos. Por ejemplo, aquí mi compañero trae la playera de Dodgers. Somos algunos fans de Dodgers. Disfrutamos ver un partido. Hace un par de años fuimos a un partido de Dodgers contra Arizona y nos la pasamos increíble. O sea, hay cosas que disfrutamos a cada momento y como cualquier persona, ¿no? O sea... Y son precisamente eso, claro que sí, exactamente, somos lo que tú dices. Y así como todo la gente que nos está viendo, pues nosotros también andamos disfrutando la vida, aprovechándola a cada momento. Y pues tenemos un trabajo que disfrutamos mucho y somos muy agradecidos por eso, porque hacemos lo que nos gusta, ¿no? Y creo que nos ha mantenido ese gusto por subirnos a un escenario y tocar, es lo que nos ha mantenido unidos ya más de 23 años, creo. Ser distintos países. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Uy. El que más te ha gustado. No, yo creo que todos, es un poco difícil, ¿no? Porque de repente poder conocer varias culturas, pues conoces unas partes del pueblo que te atrae, ¿no? Hemos, por ejemplo, en Alemania hemos tenido un éxito rotundo, ¿no? En Berlín, Hamburgo, hemos tenido llenos totales, ¿no? Por ejemplo, en África, al norte de África, cuando fuimos allá a Marruecos, pues también la gente cómo disfrutó la música sin entenderla, cómo bailaba, pues también te impacta, ¿no? Esa parte de... Entonces yo creo que a lo mejor lo que me impacta más son los... pues el trabajo de Panteón Rococó, ¿no? El poder viajar, el poder conocer, siempre nos sorprende, cada vez nos sorprende más. Digo, hoy no es la excepción, ¿no? Es la primera vez en un panteón. Entonces es como que este barco va lleno de todas esas sorpresas que hay. Más vivimos, ¿sabes? Como con el gusto de que viene algo mejor, de que vamos a ver, siempre va a pasar algo como diferente, ¿no? Y se van a sorprender de ver cuánta gente llega acá mañana. Sí, y ellos se van a sorprender del la fiesta que vamos a armar, la verdad, como dicen mis compañeros, al final, lo de las
cosas que queremos compartir justamente es eso, ¿no? Quien no ha tenido la oportunidad de ver a la banda en vivo, dense ese chance, se van a sorprender y realmente vamos a captar su atención y sus ganas de seguirnos escuchando y seguir viniendo a conciertos. ¿A qué hora van a estar aquí? Y inviten a las personas, ¿qué podemos esperar? ¿Con qué van a abrir? Y si nos pueden dar también una probadita de lo que nos están preparando. Empezamos a las 9:30 de la noche, el día de mañana. El setlist, bueno, viene con un intro que es también parte del nuevo material de Panteón, se llama Tonantzin. Es algo nuevo que la banda podrá escuchar. También seguramente tocaremos el sencillo y bueno, ahí un par de sorpresitas con los temas que normalmente tocamos y ahí estamos ahí como tratando de renovar continuamente el repertorio, pero bueno, es básicamente la base de Panteón y bueno, cáiganle, los invitamos. Vamos a estar por acá, nuestra primera vez en un panteón tocando, entonces cáigale banda. Está bien bonito el lugar, aparte. No. ¿Y qué tal bailan, ¿Qué tal bailan? ¿Por qué pues acá no? mi compañero, es el bueno del baile. ¿Por qué no me cantan un poquito? Y ya las vi en los videos. Sí, que canten y yo bailo. ¿Bailan o no? Sí, no, claro. Yo creo que todo músico debe de bailar. Que el músico no sabe bailar, ¿qué pasó? Está errado. Yo no bailo porque no tengo pareja, pero... Sí. No tengo pareja las piernas. Tengo dos pies izquierdos, pero acá el maestro es el bueno para bailar. Me canten un poquito, pues, para que la gente se quede con la canción. ¿Sí? A ver. Dale, dale. ¿Cuál quieren? ¿Qué te parece amargo a Dios? Una de los Ramones, aquí está su tumba. Una de los Ramones, ¿no? ¡Hey, ho! ¡Panteón! ¡Hey, ho! ¡Let's go! ¡Eso también! ¡Yeah! Bravo, muchas gracias, muchachos. Gracias. Pues inviten a la gente que lo sigan en sus redes sociales. Que lo sigan en sus conciertos, no sé, invítenlo a ustedes. Pues nuestra página de web, panteonrococo.com. El Twitter, que es arroba rococotweets. Y está el... El Instagram, que es rococopix. Y también está el Facebook, que es rococo, Panteón Rococó Oficial, dicen por ahí. Hay todo lo que quieran saber de Panteón Rococó, todo lo que venga, pues ahí está. Mándenos sus comentarios. Entonces nos vamos a la próxima gira. Yeah. Yeah.